una virtud que nos regaló el Señor, que es su clima. Y además... Tropical. Y además, su posicionamiento geográfico. Eso permite que nosotros hayamos desarrollado exitosamente el turismo. Pero también hay otro potencial que no hemos desarrollado adecuadamente, y son los puertos. Porque además también tenemos un clima perfecto para la agricultura y la agroexportación. Sin embargo, no hemos podido desarrollar ese gran potencial que tenemos. Y también de servir de intermediario entre otros países si tuviésemos una infraestructura portuaria de calidad, que no la tenemos, que al mismo tiempo eso sería una especie de turismo, porque al venir tantos barcos a atracar a la República Dominicana, evidentemente que todos las personas que están en esos barcos en algún momento tienen que entrar a la República Dominicana y hacer turismo de una u otra manera y consumir en la República Dominicana. Sin embargo, esa parte no la hemos aprovechado. Qué bueno que en el día de ayer o en este fin de semana el presidente de la República, Luis Abinader, visitó el puerto de San Pedro de Macorís, que está muy deteriorado, y también hace un par de semanas visitó el puerto en Montecristi. De manera muy particular, en esa zona de Montecristi, eso sería uno de los mecanismos que se podrían utilizar para reactivar toda la economía de esa zona. Todo el mundo sabe que donde hay puertos y aeropuertos activos, eso influye mucho en que haya una adecuada dinamización de la economía. Entonces yo creo que aparte de desarrollar el turismo, que ya es un hecho en la República Dominicana, y de potencializar mejor nuestra agropecuaria, industrializarla, darle valor agregado para que pueda, para que tenga capacidad de exportación y de colocación en los mercados internacionales, yo pienso que concomitantemente debe desarrollarse la capacidad portuaria de la República Dominicana. Por ahí hay un proyecto, una propuesta para mejorar significativamente las capacidades de nuestros puertos e incluso construir otros en lugares estratégicos de parte de China. Lamentablemente, como vemos que este gobierno ha decidido tratar con desdén a China, no sé si será posible aprovechar esa inversión que está haciendo China, por supuesto, siempre y cuando sea una inversión donde no se toque la seguridad nacional, donde el control lo tengamos los dominicanos de nuestros puertos. Pero yo creo que quizás sea bueno que miremos esa posibilidad, porque, reitero, es un gran potencial de desarrollo económico y nosotros quizás, por lo menos en estos momentos, no tenemos las condiciones económicas, el financiamiento, los recursos para desarrollar como debería de ser nuestra parte portuaria.